Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias Pemex TV. Estos son los titulares de este lunes 18 de julio del año 2016. Entérese, conozca los testimonios de las madres y padres de familia que cruzaron la frontera este domingo en busca de alimentos y medicinas. Frontera. Luego del paso masivo de ciudadanos por los puentes fronterizos, dirigentes de oposición en el Táchira exigen al gobierno que se abra de una vez por todas la línea limítrofe. Satisfechos. Venezolanos agradecen a Colombia por la gran acogida. Casi 130 mil ciudadanos venezolanos hicieron mercado este domingo en Cúcuta. Atención. Refuerzan seguridad en Táchira para evitar saqueos y hechos violentos en supermercados y centros de distribución de alimentos. Operativo. Denuncian abusos y asesinatos por parte de la OLP en el estado Bolívar. A media máquina. Polar de San Joaquín trabaja a 50% de su capacidad. Incremento. Movilnet anunció aumento en el precio de sus tarifas. A partir de agosto habrán nuevos precios. Insólito. Bebé de 7 meses fue asesinado a golpes por su padrastro en el estado Zulia. Internacionales. Temblor de 5.3 se sintió en Lima. Alerta. Fuerzas iraquíes se apoderaron de 3 pueblos tomados por Daesh. Deportes. Cristiano, Bale, Messi y Suárez se disputan el título de mejor jugador de Europa. Después de su gran éxito, vuelve. La gran mega Expo Corotos 2016. En el Pabellón Venezuela, del 21 al 24 de julio. Reserva tu espacio al 0414-746-4939 o 0424-736-9774. Miles de productos esperan por ti y miles de personas esperan tus productos. Hasta aquí los titulares de este lunes 18 de julio del año 2016. Estas y otras informaciones están ampliadas en nuestro portal web www.pemextv.com.be. Síguenos en Twitter @TVPemex.